It's the award-winning radio program. Relax and enjoy. And now your host. Hi all, welcome to the segment of A Voice in the Desert titled Manna from Heaven. In this segment, we will share with you some short nuggets of the Word of God. This segment is done with the purpose that you might have a time with the Word of God for those brief moments when you need to hear from God or you just need some rest time in the Lord. Different from our regular podcast that goes more in detail into the Word of God, segments for Manna are brief and intended to expand your knowledge of God, increasing your intimacy with His Word. We pray that it is edifying to your walk with Jesus Christ. And now we leave you with our message of the day. Saludos. Bienvenidos a Una Voz en el Desierto, segmento Maná en el Cielo. El tema de hoy es titulado Soldado Cristiano. Cuando nos consideramos un ejército, la cuestión de la disciplina y el cumplimiento de los estándares del reino se vuelven más estrictos que la seguridad y la facilidad personal. A veces, un soldado cristiano mira la vida civil y podría decir, ese estilo de vida se ve atractivo, me gusta el brillo del materialismo, la emoción del poder personal, el placer de la inmoralidad sexual, así como la búsqueda de la realización personal. Esa vida seguramente supera esta. Cuando esto sucede, se puede perder la disciplina. Nos infiltramos y finalmente somos llevados cautivos. Pablo tiene fuerte consejo sobre esto. Según nos indican en 2 Timoteo 2:4, nadie que sirve como soldado se involucra en asuntos civiles. Quiere complacer a su oficial al mando. Se nos han dado las llaves del reino y la autoridad y el poder sobre el enemigo. Pero si no ejercemos ese poder, es inútil. El reino de las tinieblas está organizado para distraernos y evitar que hagamos las órdenes de Dios. A través del brillo del materialismo, el poder, la inmoralidad sexual y la promesa de la realización personal, Satanás desvía toda nuestra atención del reino de Dios. Esto es lo que Satanás ha hecho por mucho tiempo y es una de sus mejores armas y más efectivas. Lo más triste es que a veces los mismos cristianos o hasta líderes cristianos podemos caer en este grave error. Y me refiero a que podemos caer de forma inclusiva porque nunca debemos pensar que estamos exentos a estas tentaciones, sino más bien debemos luchar todos los días porque el ofrecimiento que el mundo nos hace, que puede ser tentador, si alejamos nuestra mirada de Cristo y el reino de Dios. Por eso, día tras día, tenemos que procurar con urgencia que nuestra relación con el Señor sea una sin fingimiento, que sea real, que nuestro proceder sea el de agradar a Dios, pero sobre todas las cosas, buscar primero el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas sean añadidas. Mi nombre es Elizabeth y soy una voz en el desierto. Thank you for listening to today's episode. Guys, you can also follow us on Twitter, okay? And our handle on Twitter is A the Desert. That's where you're going to find A Voice in the Desert at the handle A the Desert. Okay, so follow us there so you can get our tweets throughout the day and some encouraging messages. You can also listen to our podcast in iHeartRadio. All you have to do is search for A Voice in the Desert and like us there and put us down as your favorite. And you can listen to us on your daily commute as you're going back and forth in your car and listen to us at your leisure or at your home. Okay, if you think that was enough, we got another surprise. You can find us at iTunes, okay, on podcast iTunes. Just search for A Voice in the Desert, and you're going to find us right there. And all you have to do is subscribe to it. Anytime a new podcast is out, it will automatically be downloaded onto your device.
Okay? You can also follow us at Stitcher Radio. All you have to do is search for A Voice in the Desert. You're going to find us, follow us, and you'll be able to listen to us at your leisure. Okay? And but always, your first recourse should be www.avoiceinthedesert.net. There you will have all our archived latest messages, and also downloaded materials that we provide for you for your learning experience. Okay? Once again, thank you for listening to us. God bless you, and can't wait to give you our next message on next week. Okay? Take care. Bye. Tell your friends and family about us. Please follow us on Facebook and subscribe via iTunes.